juntos, vamos a construir juntos. Risaralda Unida, vamos a devolver el progreso. Vamos a abrir el camino a los sueños. Edifica con manos honestas, es nuestra casa y es digna de dar esfuerzo. Gobernación con resultados. Cordial saludo, bienvenidos nuevamente al programa institucional de la Gobernación de Risaralda. Risaralda, gobernación con resultados de la administración que lidera el médico Carlos Alberto Botero López y donde cada 8 días les informamos con todos los hechos noticiosos de la administración departamental. Hoy los saludamos con esta hermosa vista del municipio industrial y la ciudad de Pereira. Bienvenidos. Hoy en la sección ante la comunidad, el gobernador de Risaralda se entrevistó con el procurador general de la nación, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien estuvo de visita por el departamento de Risaralda en el lanzamiento de su programa Procuraduría a lo Bien. Aquí, algunas apartes de la entrevista. Gobernación con resultados. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los amables televidentes de nuestro programa Ante la Comunidad. Queremos obviamente contarles, como cada semana, qué hemos hecho en este gobierno y cómo estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida del pueblo risaraldense. Esperamos obviamente que nos acompañen el día de hoy. Tenemos un invitado muy, muy especial. Usted está montando ahorita un programa que llama A lo Bien, con los muchachos. Y ese programa A lo Bien, ¿cómo, en qué consiste y cómo lo quiere hacer usted? Sí, mire, el programa que estamos nosotros desarrollando, dijéramos, es una clase de cívica, pero en el siglo XXI, y para los adolescentes de esta época, porque si uno pretende tener buenos ciudadanos, es indudable que lo primero que debe hacerse es conocer las instituciones. Uno no ama lo que no conoce. Para amar algo, no solamente a las personas, sino a las instituciones, pues uno debe conocerlas. Hay una desconfianza, señor procurador, grande del pueblo colombiano, de toda la gente del común, en los el ejecutivo, en el legislativo, en la gente que de una u otra forma gobierna el país. Y esta desconfianza lleva a que haya muchas investigaciones, y a veces dicen algunos, es que todos los funcionarios públicos son bandidos hasta no demostrar lo contrario. ¿Cómo es ese control? ¿Cómo se debe hacer? ¿Usted qué piensa, no solamente del tema de lo que usted hace, sino también del fondo? ¿Habrán muchas leyes que deberían cambiarse para hacer el tema? Por ejemplo, el tema de contratación debería ser mucho más fácil. ¿Qué piensa usted de todo ese problema de fondo? No es, dijéramos, o no se requiere mayor esfuerzo para corroborar esas circunstancias. Si usted analiza las encuestas institucionales que cada 2-3 meses aparecen en los medios de comunicación, encuentra que cerca del 60, entre el 56 y el 65% de los colombianos tienen una imagen desfavorable de las instituciones, es decir, no confían en las instituciones. Y no las confían por varias razones, porque con mucha frecuencia las políticas públicas no responden a las o no responden a las necesidades reales de los asociados, o no logran cumplir con los objetivos para los cuales fueron diseñadas, o los derechos sociales, económicos y culturales de los colombianos y de los más desfavorecidos no logran ser satisfechos por las políticas públicas que se diseñan para ello. Entonces eso genera un divorcio entre la opinión entre la ciudadanía y las instituciones, y eso es un tema muy preocupante, porque eso puede producir un desfondamiento de la institucionalidad. Gobernación con resultados. En Risaralda, Gobernación con Resultados, tenemos espacio para resaltar a todas aquellas personas que hacen grande a Risaralda. En esta ocasión tenemos a una joven médica y única trasplantóloga de órganos de la región. Con ustedes, en nuestra gente, la doctora Sandra Vanessa Gómez.
Mi nombre es Santa Vanessa Gómez, soy médica y cirujana de la Universidad Libre de Cali y coordinadora de trasplantes de la Universidad de Barcelona. Trabajé durante un tiempo en el Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Medellín, en la clínica cardiovascular y en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Y desde hace un tiempo me encuentro trabajando en esta misma actividad en todo lo que cubre Risaralda, Quindío y Norte del Valle. Esta joven doctora caleña de nacimiento, pero con el corazón puesto en nuestro departamento, hace más de 4 años es la única coordinadora de trasplantes para la región, conformada por los departamentos de Risaralda, Quindío, Valle, Cauca y Nariño, una profesional dedicada a salvar las vidas de las personas que hoy necesitan un trasplante de órganos. Es una responsabilidad bien importante, pero también me permite tener autonomía en mi trabajo, me permite poder controlar las cosas que se hacen y que se hagan bien hechas. Me ha permitido poder empezar desde cero y poder ir construyendo una cultura, ir construyendo un nombre e ir haciendo un programa. Eso ha sido muy importante. Todos podríamos en algún momento estar en una lista de espera necesitando un órgano, y fue la falta de cultura ciudadana y la necesidad profesional de salvar vidas lo que motivaron a Sandra Vanessa a especializarse en esta profesión, enamorándose mucho más de ella en nuestro departamento Risaralda. Yo aprendí a amar esto, como les digo, empecé por casualidad trabajando en el Hospital San Vicente de Paúl, en el Pablo Tobón y en la cardiovascular en Medellín. Ahí empecé a enamorarme del tema, pero mi real enamoramiento ocurrió aquí en Risaralda, cuando conocí esa otra parte de la donación que son los receptores. Cuando esas personas me contaron cómo era su vida antes y después en una lista de espera y que gracias a ese trasplante ellos volvieron a nacer, eso me dio a mí la posibilidad de amar esto, porque realmente estoy haciendo algo por alguien, realmente desde mi trabajo estoy contribuyendo a que esa persona pueda volver a tener un hogar, pueda volver a sentirse útil, pueda volver a trabajar. Eso me da a mí la posibilidad de enamorarme cada día más de mi trabajo, saber que lo que estoy haciendo sí ayuda a otras personas. Sandra Vanessa, a través de su trabajo, le está dando a conocer al mundo que no solo en vida se puede ayudar a otras personas. Las simples acciones y la determinación de convertirnos en donantes pueden marcar la diferencia en las personas que hoy están a la espera de una oportunidad de continuar plenamente con sus vidas. Es importante no solamente para mí, y para Risaralda es importante a nivel mundial tener cultura de donación. Recordemos que hay miles y miles de personas en lista de espera muriendo y no teniendo por qué hacerlo porque tienen la opción de trasplantarse. Entonces, si no tenemos cultura de donación, pues cada día perdemos vidas que podrían ser potencialmente recuperables. Es por eso que es importante crear cultura de donación. Si no lo hacemos, le estamos quitando la opción de vida a muchas otras personas. El primer hecho de la semana de la gobernación con resultados tiene que ver con la cumbre de gobernadores por la infancia, la adolescencia y la juventud que se llevó a cabo en la ciudad de Ibagué, con el fin de construir consensos para el pleno desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Y por supuesto, contó con la presencia del gobernador de Risaralda. Adelantar en los hogares acuerdos de paz, revisar las funciones que tendrá la Comisión de Paz que pretende conformar el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y solicitarle al Procurador General una jornada de trabajo con el equipo que adelantó la evaluación para escalafonar a los departamentos, fueron las propuestas del gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, en el 14º Encuentro de Gobernadores y Gobernadoras por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, Hechos y Derechos, que se cumplió en Ibagué, en el departamento del Tolima. La verdad es que lo que se busca por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Federación de Departamentos, es trabajar constantemente, haciendo una vigilancia completa y constante de cómo están los departamentos en materia de cuidar la infancia, la adolescencia y la juventud, sabiendo que es el presente y el futuro de este país. Así que todos tenemos que seguir trabajando en ese entorno y ojalá estas cumbres que se hacen prácticamente cada seis meses, pues lleguen nuevamente a mostrar que el país sí puede progresar en este sentido y estamos haciéndolo de una forma mancomunada y uniforme en los departamentos del país. El mandatario aprovechó este escenario para reiterarle al gobierno nacional y a los integrantes de la Federación Nacional de Departamentos la importancia de adelantar en los hogares los acuerdos de paz, porque un niño, niña o adolescente que crezca en un hogar tolerante y respetuoso será un ser humano que no matará ni robará a otro semejante en la calle. Así como en La Habana está el gobierno y el FARC en una mesa de negociaciones, haciendo acuerdos de paz, que cada hogar del pueblo colombiano y del pueblo risaraldense en especial hagamos acuerdos de paz. La paz empieza desde el hogar. Si en ese hogar se educa para el respeto a los niños y a las próximas generaciones y todo el mundo respeta el uno al otro como quieren ser respetados,
el país va a cambiar y la paz llegará. De lo contrario, será muy difícil porque la paz se logra desde el hogar y no solamente en La Habana. Igualmente le solicitó al gobierno para que antes de conformar la Comisión de Paz se revisen las funciones de dicha comisión, además de estructurarse un norte claro para que los objetivos de la misma se cumplan y no ocurra lo mismo de la comisión conformada en el 2007, la cual no contaba con un plan de trabajo ni un objetivo claro. Finalmente, el mandatario de los risaraldenses le solicitó respetuosamente al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, permitir una jornada de trabajo con el equipo que adelantó la evaluación para escalafonar a los departamentos frente a la calidad de inclusión de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los planes de desarrollo, teniendo en cuenta que la clasificación departamental entregada por esta entidad dista de lo que se viene adelantando en Risaralda y otros departamentos, donde las políticas de desarrollo social y económico priorizan en los diferentes planes y programas del plan de desarrollo a la población infantil, adolescente y juvenil. Lo que queremos expresarle a la Procuraduría y al ICBF es que el departamento de Risaralda tiene no solamente la condición de marcada en el plan de desarrollo de las políticas de infancia, adolescencia y juventud, sino que también tiene anexos especiales que hacen parte del plan, que son parte integrales de ese plan y que permiten no solamente financiar proyectos, sino tener iniciativas de onda departamental que se van a demostrar en las líneas de ejecución posteriormente a estos organismos de control. Llega el espacio diseñado para nuestros amiguitos y amiguitas de Risaralda. Hoy les seguiremos contando las funciones que realizan las secretarías y entes descentralizados de la gobernación de Risaralda. A continuación, la sección Nuestros Niños. Hola amiguitos, les cuento que esto próximamente se convertirá en un noticiero para niños. ¿Un noticiero? ¿Y por qué no me avisaron? ¡Te estoy avisando! ¿Y qué nos vas a contar hoy? Les cuento que 897 niños y niñas... ¿Qué le pasó a esa cantidad de niños? ¡Hombre, no interrumpa y se dará cuenta! 897 niños y niñas se están formando como deportistas profesionales. Venga, eso está muy interesante. ¿Y eso cómo se hace? Yo también quiero. ¡Ay, Dios mío bendito! No interrumpa. Esos niños y niñas se están entrenando en las diferentes modalidades con la Secretaría de Deportes de la Gobernación para ser de los deportistas del mañana. ¿Y qué deportes hay? Pues está natación, patinaje, tiro con arco, judo, entre otros, los cuales reciben acompañamiento técnico para ser los mejores deportistas. ¡Uf, qué genial! ¿Y por qué no me cuentas más? No, son muchas cosas y ya se acabó esto. Si la próxima vez no me interrumpes tanto, te contaré más. ¡Chao! Si usted se encuentra en el municipio de Dos Quebradas y va camino al municipio de Santa Rosa de Cabal y desea disfrutar de una deliciosa taza de café, no dude en hacer una parada en el mirador Tambo del Privilegio. A continuación, veamos los pormenores de las noticias de esta semana en la gobernación de Risaralda. Diecisiete tubos de PVC de 6 metros de longitud cada uno fueron enviados por la empresa Aguas y Aseo de Risaralda al corregimiento de San Clemente en Guática con el fin de mitigar el daño que tiene el acueducto de esta localidad. Dicha tubería será instalada por la Junta Administradora del Acueducto en conjunto con la Alcaldía del municipio, quien también ha facilitado otras ayudas para así poder restablecer el servicio del agua. Pueblo Rico, Marsella, La Celia y Balboa son los municipios que en este momento presentan dificultades viales en su zona rural debido a deslizamientos de tierra provocados por el invierno de los últimos días. Según el secretario de Infraestructura, Jesús Antonio Bermúdez, en este momento ya tiene la maquinaria necesaria en estas zonas para remover la cantidad de material expuesto sobre las vías y de esta forma garantizar el nuevo flujo vehicular y peatonal. Las loterías de Risaralda y del Tolima sellaron una importante alianza comercial enfocada a fortalecer las ventas e incrementar la generación de recursos destinados a la salud pública. El acuerdo fue oficializado durante un encuentro con los loteros de Risaralda realizado en Pereira. A través de este tipo de acciones se busca consolidar entre los loteros el sentimiento de pertenencia y su calidad de socios de las loterías.
Recuerda que si quiere ponerse en contacto con nosotros debe hacerlo a través del correo electrónico programatv@risaralda.gov.com o contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Recuerda que está viendo Risaralda, gobernación con resultados. Ya regresamos. ¿Sabías que el paisaje cultural cafetero es una declaratoria que realizó la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad 51 municipios de los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca? En esta declaratoria están involucrados 88.041 caficultores, 78 comités municipales, 259.890 hectáreas de café. La matriz global del paisaje cultural cafetero contiene 15 variables o atributos que destacan estas zonas como patrimonio. Al paisaje cultural cafetero pertenecen los municipios de tradición histórica en la producción del café y posee un área de amortiguamiento con 284.000 personas. Gobernación con resultados. Es hora de pagar el impuesto vehicular. No deje pasar más tiempo. Cancele y gane un crucero. Fecha máxima para participar, 30 de abril. Gobernación con resultados. Gracias por seguir con nosotros en Risaralda, Gobernación con resultados. Esta administración se caracteriza por ser incluyente con la comunidad. Por eso es muy importante la opinión y la consulta de nuestros risaraldenses. A continuación los invitamos a ver la sección Pregúntale al Gobernador. Señor Gobernador, ¿qué beneficios puedo adquirir si pago a tiempo el impuesto de mi vehículo? Bueno, un saludo muy especial a todos, de verdad que es una buena pregunta porque quien pague antes del 30 de abril no se someterá a sanciones ni a intereses de mora por no pagar a tiempo esa situación. Segundo, obviamente con los dineros los que vamos a invertir en el departamento de Risaralda en obras de infraestructura física, infraestructura vial y en otro tipo de obras que estamos desarrollando. Y lo otro, puede participar también en la rifa de un crucero que se va a beneficiar a las personas que sean cumplidas, porque al que es cumplido hay que estimularlo de alguna forma y lo vamos a hacer en esas condiciones. Pero lo más importante es, si usted paga a tiempo, es un buen ciudadano y obviamente permite que las obras del desarrollo del departamento sean mucho más ágiles. Mi nombre es Tatiana Cifuentes, mi pregunta es en qué consiste el primer lugar que ocupó la Secretaría de Educación a nivel nacional. Quiero felicitar a todos los funcionarios de la Secretaría de Educación y al secretario y a todos los docentes de este departamento, directivos docentes. Hemos obtenido el primer puesto por el CINET, que es un sistema de información donde nos demostramos que es el departamento que mayor información más oportunamente y en una forma mucho más adecuada, con calidad, entrega al Ministerio de Educación Nacional y a todas las políticas y organismos de control del Estado, donde demuestra que no hay estudiantes fantasmas ni que existe ningún tipo de irregularidad en este sentido. Así que una felicitación y agradecerle obviamente al Ministerio que nos ha conseguido el primer puesto, pero obviamente es por la labor que ha hecho toda la gente en materia educativa en el departamento de Risaralda. Veamos otro minuto de resultados de las noticias más importantes esta semana en la gobernación de Risaralda. La Dirección Departamental de Cultura culmina esta semana el proceso de reactivación de los consejos municipales y veredales de cultura, muchos de los cuales venían inactivos desde hace varios años atrás en algunos municipios. En Mistrato, la reunión estuvo presidida por el alcalde Diego León Medina Muñoz, quien destacó la importancia de la iniciativa, que le permitirá tener un organismo asesor para ampliar el espacio de cultura en su administración. Las dos últimas visitas previstas para completar la visita a los 14 municipios con tal fin se harán en Apía y Pueblo Rico. ¡El Bufón! Si usted, señor empresario del sector turístico del PSC, cuenta con el Registro Nacional de Turismo y cumple con el certificado de calidad, es la hora de tomar la decisión de involucrar su negocio en el nuevo portal web www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com sin ningún costo. La plataforma está certificada por el Comité de Cafeteros y el Ministerio de Cultura y cuenta con el apoyo de la Gobernación de Risaralda y está diseñada para mostrar al mundo la oferta turística que tienen los 4 departamentos, incluidos los del Paisaje Cultural Cafetero. Las noticias más importantes de la gobernación de Risaralda se convierten en hechos de la semana. Y uno de los más importantes fue la socialización de cómo iniciar la ejecución de los recursos de regalías para fortalecer la educación en Risaralda, evento que fue presidido por el gobernador de Risaralda.
ante cerca de 80 directivos docentes del departamento. El gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, presidió la presentación de los dos primeros proyectos que desde la Secretaría de Educación se empiezan a desarrollar en el departamento con recursos aprobados por el Sistema General de Regalías. Primero es un tema de bilingüismo, cómo mejorar y fortalecer obviamente la docencia a través de maestrías en este tema y el desarrollo con Cojamiliar y con el Centro Colombo Americano y con la Universidad Tecnológica de Pereira para un proyecto que nos genere un desarrollo importante en esta materia. El segundo tema es el tema de tecnología a través de educación en jornadas especiales en matemática, pero con herramientas muy puntuales en otro tipo de áreas del conocimiento y de la educación para que en las jornadas extendidas se pueda manejar con una profundidad mucho más adecuada. Más de 9.800 millones de pesos serán invertidos en el desarrollo de estos proyectos enfocados a mejorar la calidad de la educación en el departamento en las áreas de inglés, matemáticas, lenguaje y ciencias naturales. Sabemos que el tema educativo es una herramienta fundamental para el desarrollo de los pueblos y la calidad nuestra, no solo digo en Risaralda, sino en todo el país, no es la mejor y tenemos que mejorarla con herramientas y con conocimiento a nuestros docentes para poder transmitir un conocimiento cada vez de mejor calidad. Estos proyectos que se desarrollarán a través de investigaciones, rediseño de currículos y maestrías para 62 docentes, entre otras acciones, comenzaron con la capacitación de más de 2.000 estudiantes del departamento que reciben clases en jornadas complementarias. Muchas veces si uno, no, por la tarde, es que yo estudié toda la mañana, era por la tarde, pero uno piensa, no, es que yo quiero aprender inglés, entonces es muy bueno porque también el profesor tiene muy buena pedagogía, hacemos juegos, hacemos muchas cosas para poder aprender más fácil el inglés. A partir de esta semana, los docentes podrán conocer las convocatorias para los estudios de maestría a través de la página web de la Gobernación de Risaralda. Hoy en Piensa Ciudadano, don Jacinto nos enseñará a reconocer el pescado que se encuentra en buenas condiciones para el consumo humano, sobre todo en esta época de Semana Santa que se aproxima. Recuerde, Piensa Ciudadano. Risaraldenses, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten pa' ahorita pa' Semana Santa? Yo estaba pensando disque es donde el milagroso de Buga, pero me contaron que en Quinchía hacían una Semana Santa muy bonita, que la de Marsella también era muy buena. Voy a mirar y de pronto, con lo que me gasto yendo a Buga, me doy un pasoncito por los 14 municipios risaraldenses. A propósito de Semana Santa, les cuento que en la casa no fallamos con la vigilia todos los viernes. El pescadito es sagrado, a Gloria le queda lo más de bueno, y además es muy provechoso, eso tiene muchas vitaminas y nutrientes y todas esas cosas. Con lo que sí tienen que poner cuidado es dónde y a quién le compran. No se pongan a comprar en lugares como de dudosa reputación. El pescado hay que mirarlo a los ojos. Para nosotros son el espejo del alma, pues en el pescado es el espejo de su estado. Si tiene la mirada como opaca, sin brillo, ni siquiera lo toquen. Otra cosa, que la piel sea bonita, que usted lo presione con el dedo y que se hunda normal, pero que vuelva y quede como estaba. Si usted le metió el dedo y se quedó hundido, ni siquiera compre pescado en ese sitio. Corra pa' otro. Que tengan las escamitas pegadas y abundantes. Si están sueltas, nada. Y por último, las agallas deben ser rojitas. Y pues lo más importante, y pensaría uno que obvio, aunque el sentido común es el menos obvio de todos los sentidos, que huela a bueno. Si tiene el menor olor a rancio, pues evite la fatiga. Lo último que queremos es enfermarnos. Ahora que saben comprar pescado, pues a comer. Y no porque sea Semana Santa, sino por lo menos una vez a la semana. Los quiero mucho, coterráneos. Piensen ciudadanos. Sigamos conociendo los pormenores de las noticias que se llevaron a cabo esta semana en la Gobernación de Risaralda en otro minuto de resultados. Los programas de migración y juventud de la Secretaría de Desarrollo Social del departamento estuvieron presentes en el municipio de Guática. Durante la jornada se realizaron presentaciones de grupos de jóvenes y los funcionarios del programa de migración prestaron atención y asesoría a personas migrantes o con familiares en el exterior. Esto con el fin de caracterizar familias retornadas en el municipio. La Secretaría de Salud de Risaralda intensificó la campaña que busca eliminar los criaderos de zancudo que transmiten el dengue. El mismo zancudo puede transmitir otras enfermedades como la fiebre, chikungunya,
chikungunya, que ya se ha detectado en la región de las Américas y el Caribe. Por eso se invita a los risaraldenses para que eliminen los depósitos de agua que sirven como criaderos de zancudo, eliminar las llantas, botellas, baldes y otros inservibles donde se puede almacenar el vital líquido. La gerente de la empresa Aguas y Aseo de Risaralda, Adriana Cuartas, confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en el municipio de Balboa, el cual se vio afectado por la ruptura de un tramo de tubería de abastecimiento, cemento de la línea de aducción del acueducto. Esto se logró gracias al trabajo mancomunado entre la empresa Aguas y Aseo en conjunto con la empresa de servicios públicos y la alcaldía. Invitamos a nuestros televidentes para que paguen a tiempo el impuesto vehicular. Usted tiene plazo hasta el próximo 30 de abril y podrá participar en el sorteo de un crucero para dos personas por Cartagena, Aruba, Panamá y La Guaira. Recuerde que este puede pagarlo a través de nuestra página web www.risaralda.gov.co. Vamos a una pausa, pero siga con nosotros en Risaralda Gobernación con Resultados y regresamos con la sección de Risaralda, algo nuevo siempre. La Gobernación con Resultados le sirve a la comunidad. Usted puede pedir su cita para pasaportes sin colas ni espera a través de nuestra página web www.risaralda.gov.co. Dele clic al botón de pasaporte en el inicio de nuestra página. Diligencie cada uno de los campos que muestra el formulario. Seleccione la fecha en la cual quiere agendar su cita. Despliegue los horarios disponibles y mire cuál le sirve. Al agendarla, saldrá un aviso que le informa la fecha, la casilla y el número de erradicación con el que deberá reclamar su pasaporte. Recuerde que eso debe hacerlo aquí en la Gobernación. Es así de fácil, sin colas ni procesos difíciles. Recuerde, la Gobernación con Resultados le sirve a la comunidad. Gobernación con Resultados. Es hora de pagar el impuesto vehicular. No deje pasar más tiempo. Cancele y gane un crucero. Fecha máxima para participar, 30 de abril. Gobernación con Resultados. El paisaje cultural cafetero tiene diferentes características y atributos que lo llevaron a la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad. Uno de esos atributos es sin duda la calidad del café de la región. Por eso hoy haremos un recorrido para conocer el proceso del café desde la finca de Don Manolo en el municipio industrial de Risaralda, Dos Quebradas. Acompáñenos porque en Risaralda hay algo nuevo siempre. Hoy en Risaralda, algo nuevo siempre, los antojaremos de una buena taza de café, pues estamos desde la finca de Don Manolo, ubicada en el municipio industrial de Risaralda, Dos Quebradas, específicamente en la vereda del Estanquillo, y desde donde se siembra uno de los mejores cafés de la región. Cuando usted está entrando a encontrarse con los Manolos de la familia, ya se empieza a sentir la fragancia y el aroma del café Don Manolo, orgullosamente risaraldense. Es una pasión. Yo tengo 31 años de estar en esta finca de café. A través de la declaratoria del paisaje cultural cafetero, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que proyectar el café hacia la comunidad. ¿Por qué Don Manolo? Hay un nombre cariñoso para las personas que se llaman Manuel, que es decirles Manolo. Mi padre se llamaba Manolo, o sea Manuel. Yo soy Manolo, mi hijo es Manolo, también es Manuel. Es una cuestión más de tradición que de cualquier otra cosa. La declaratoria de la UNESCO como paisaje cultural cafetero, y el cual incluye este departamento, lo conforman diferentes atributos que hace de esta zona un patrimonio de la humanidad, y uno de estos es la producción de cafés especiales por las características de los suelos y el clima. El café Don Manolo recoge unos sabores propios de la región y que deleitan a los visitantes de otros sitios del país e incluso extranjeros que vienen desde alemanes, israelíes, españoles, brasileros, estadounidenses y demás. Nosotros en nuestra finca aquí hemos desarrollado un proceso bastante sofisticado, sofisticado en el sentido de que lo tenemos clasificado cada etapa del proceso. Tenemos la siembra, el crecimiento del café, mostrar cómo es aquello, luego la cosecha del café, el beneficio del café que viene en lo que es la despulpada, la lavada, la secada. Y posteriormente le introducimos un concepto de carácter muy industrial
que es el proceso de tostión. Entonces tostamos el café resaltando algunos sabores y algunas condiciones cítricas, ácidas del café que nos pueden dar a nosotros notas muy dulces, notas a caramelo, notas a chocolate, notas a frutales, y todas esas notas nos hacen de un café muy especial. Transmitir esa pasión que tenemos por el café, puedes transmitir a los turistas y a quien nos venga a visitar. Llevar al turista por todo el proceso del café, desde que se siembra, el proceso de cultivo, luego llegamos al beneficio, secado del café, y finalmente terminamos con el proceso industrial, que es la tostión del café, y le damos al turista la oportunidad de conocer los métodos de preparación de café, para que pueda en su casa disfrutar siempre una muy buena taza de café. Y es que llegar a la finca Don Manolo es toda una dicha, y para que el recorrido donde se conoce el proceso del café sea verídico, los turistas son involucrados con trajes de chapoleras y arrieros, trajes característicos de la región, y viven de primera mano el paso a paso de lo que se requiere para llegar a hacer una excelente taza de café. Decidimos venir hoy a visitar la finca Don Manolo, especialmente por la experiencia de conocer más acerca del café. Yo era de los fanáticos a echarle miel o echarle panela o ponerle bastante azúcar, y se da uno cuenta que el café, cuando es excelso, cuando es un café de calidad, no tiene ni siquiera necesidad de endulzante y sabe muy delicioso. Entonces se da uno con una perspectiva diferente de lo que es un café. La invitación es para que se acerque a la finca de Don Manolo. Sin embargo, corre el riesgo de amañarse por un largo rato por la calidez humana que caracteriza a la familia Carrascal, ya que lo hacen sentir como en casa. Si usted desea hacer este recorrido, es sencillo. Ingrese a la página web www.cafedonmanolo.com. En 8 días les traeremos más destinos, porque en Risaralda hay algo nuevo siempre. De esta manera hemos llegado al final de Risaralda, Gobernación con Resultados, donde cada 8 días les informamos todos los hechos noticiosos de la semana con el gobernador Carlos Alberto Botero López y todo su equipo de trabajo. De parte de todo el gabinete departamental, excelente semana para todos y bendiciones.